Muy buenas tardes, José. Gracias por ser tan cumplido. Hola, buenas tardes. Muchas, muchas gracias. ¿Cómo han estado? Bien, muy bien. Ah, bueno, me alegro mucho. José, una pregunta. Ustedes ya tienen datos abiertos publicados, ¿cierto? Sí, Lina, exactamente. Listo, vale. Para hacer el ejercicio, ¿tú de casualidad tienes los datos a la mano? No, Lina, no, no los tengo. Porque yo he estado Vale, no. teletrabajo y soy nuevo Ah. prácticamente. No, no los tengo. Vale, no, no te preocupes. Listo, Hacemos el dale. ejercicio con el documento genérico de hoy, no hay problema. Listo, dale, gracias. Bienvenido, Uriel, ¿cómo estás? Camilo, ¿cómo estás? Así que vamos a estar los mismos del martes, lo cual me parece muy, muy chévere. Buenas tardes, Camilo. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Les agradecería mucho si en su nombre ponen también la entidad a la que pertenecen para que nos quede el registro, porque a veces no llenan la asistencia, entonces lo podemos tener desde el chat. Pueden escribir su entidad en el chat. Y se lo pido a Uriel, a Camilo y a Andrés, por favor. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes, Uriel. Gracias, Camilo. Desde Puerto Boyacá. Ahí en mi pantalla, sí. Sí, Lina, lo estamos viendo. Listo, vale. Entonces, con los juiciosos vamos a ir arrancando. Entonces, básicamente hoy les voy a enseñar a usar dos herramientas. La primera es OpenRefine. Quiero que me digan si alguna vez han usado OpenRefine, de pronto en alguno de los talleres anteriores, o si no la han usado. Pueden abrir No, sus por mi caso no. micrófonos. Vale. Pueden escribir en el chat también. Camilo me dice que no. Uriel no. Listo, entonces todos estamos nuevos en el tema. Perfecto. Entonces la idea de hoy es que todos la usemos, ¿vale? Entonces voy a hacer un ejercicio similar al del martes. La idea es que ustedes vayan conmigo en el ejercicio, ¿vale? Bueno, esta es la agenda de hoy. Los temas, esto ya ustedes lo saben, que se los presenté el martes. Qué pena. Y arrancamos entonces con OpenRefine. Entonces, lo primero que vamos a hacer es instalar, ¿vale?
Luego de instalar, vamos a trabajar con un archivo de ejemplo que yo les voy a compartir. Y la idea es que con ese archivo de ejemplo vamos a crear un proyecto a nombre de la entidad de ustedes, vamos a hacer unos ejercicios de calidad de datos y al final vamos a exportar el proyecto. El ejercicio realmente es muy sencillo. Si todos lo hacemos al tiempo, como somos poquitos, aprovechamos que no han llegado los de la siguiente tanda, que hay unos que llegan a veces tardecito, entonces lo podemos hacer nosotros. ¿Listo? Creo que alcanzó a llegar alguien más. Llegó Numar. Numar, esta mañana teníamos sesión. ¿Qué pasó? Pero bueno, aquí estás. Gracias por estar. Entonces, vamos a arrancar con los 5 que estamos. Entonces, estamos Andrés, José, Camilo, Numar y Uriel, ¿vale? Entonces, le repito a Numar un poquito la introducción. Lo que vamos a hacer hoy es aprender a usar dos herramientas. La primera es OpenRefine para calidad de datos y la otra es DataSync para republicar datos abiertos que de pronto ustedes ya hayan publicado. Entonces, vamos a empezar con OpenRefine. Lo primero es la instalación. Entonces, les vamos a enviar estos enlaces a través del chat. Ahí Andrea, hoy nos acompaña también Andrea. ¿Me puedes ayudar? Cordial saludo, Numar. Listo, entonces lo primero que vamos a descargar es Java. Ustedes pueden ver ahí en el chat que ya aparece el enlace. Vamos todos a Java y vamos a descargar. Hola Jimmy, bienvenido. Llegas a tiempo. Estamos hasta ahora descargando las herramientas. Entonces, por favor, mira en el chat. Vamos a descargar Java y vamos a descargar OpenRefine, ¿vale? Hola a todos, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Y adicionalmente vamos a descargar este archivo, que es el archivo que vamos a trabajar de ejemplo. Creo que me falta un enlace, André, si me ayudas, porfa. Están compartidos los tres enlaces. Nos pueden confirmar si ya los pudieron descargar a través del chat, por favor. Llegó Alcaldía de San Sebastián. Bienvenida, Alcaldía de San Sebastián. Acabamos de arrancar y en el chat puedes encontrar unos enlaces que hay que descargar, ¿vale? Está el enlace de Java, el enlace de OpenRefine y el archivo. Entonces, cuando ustedes vayan a esas páginas, van a ir a Dropbox y van a descargar este archivo que aparece aquí. Cuando entren a la página de Java, van a descargar la descarga gratuita de Java. Y cuando entren a la página de OpenRefine, van a descargar aquí en la versión 3.4 y van a buscar la versión según el computador en el que ustedes estén. Entonces, si están en un Windows, descargan Windows Kit. Si están en un Mac como yo, descargan Mac Kit. O si están en un Linux, Linux Kit. ¿Vale? Y por favor me confirman cuando ya los tengan. Alguien acaba de llegar. Diana Moreno, bienvenida. ¿Nos puedes indicar de qué entidad eres?
Puedes escribirnos en el chat, no hay problema. Vale, Alcaldía de Puerto Boyacá, bienvenida. Estás también con Camilo González. Perfecto. Acabamos de iniciar el ejercicio. Entonces, en el chat van a encontrar tres enlaces. Uno para descargar Java, otro para descargar OpenRefine y otro para descargar un archivo de trabajo. Por favor, me avisan cuando los tengan. Solamente veo dos enlaces de descarga, el de OpenRefine y el archivo. Ya puedes encontrar en el chat el de Java. Gracias, Andrea. Listo, Andrea, muchas gracias. Listo, para los que están llegando, por favor, ¿quién entró? Fernando, Oficina de Planeación de Mariquita. ¿Quién más entró? ¿Alguien más? Nuevo. No, Fernando. Bienvenido, Fernando. En el chat vas a encontrar tres enlaces. Aquí lo estoy mostrando. Un enlace para descargar Java, un enlace para descargar el archivo con el que vamos a trabajar hoy y un enlace de descarga de OpenRefine, que es la herramienta que les voy a enseñar hoy. Entonces, por favor, descargarlos. Entonces, en Dropbox van a encontrar este archivo, lo descargan. En Java, le dan descarga gratuita de Java. Y en OpenRefine, esta es la versión, la última versión, y seleccionan acá, dependiendo de su computador, es Windows, descargan este, o si es Mac, o si es Linux este, ¿vale? Y por favor, me avisan en el chat o me hablan. Aquí tenemos todos acceso al micrófono, si pueden. Me pueden decir, listo, ya me dicen su nombre y que ya tienen todo descargado e instalado. Entonces, cuando descarguemos el archivo de Java, por favor, le hacen doble clic para instalarlo. Y lo mismo el de OpenRefine, ¿vale? Ahí les preguntando cómo va cada uno. Vale, Andrés, dale tiempito a la descarga. Y los esperamos. Para todas las personas que nos acompañan en la tarde de hoy, también vamos a aprovechar este momentico para diligenciar el listado de asistencia que les acabo de compartir por el chat para seguir teniendo contacto con cada uno de ustedes. Entonces les recomendamos, por favor, el diligenciamiento. Gracias, Andrea.
¿Cómo va la descarga? Y les preguntando día uno, ¿vale? Andrés Felipe Mejía, ¿cómo va la descarga? Lenta, vale, pero ahí va. Diana Moreno, ¿cómo vamos con la descarga? Listo, te falta OpenRefine, ¿vale? Fernando M, ¿cómo vas con la descarga? Fernando, puedes escribirnos por chat. Y ahorita vuelvo a Fernando. José, ¿cómo vas? ¿Ahí me escuchas? Sí, te escucho. Bueno, pues ya va ya. Y está un poquito lento el de OpenRefine. Ahí Vale, voy. ese es un poquito pesadito, ¿no? Entonces, Sí. tranquilos, que aquí nos esperamos entre todos. Listo, dale, gracias. Vale, Juan Esteban Ramírez, ¿cómo vamos con la descarga? Bueno, ahorita te vuelvo a preguntar. Camilo González, ¿cómo vamos con la descarga? Puedes escribirme al chat. Uriel, ¿cómo vamos? Jimmy. Voy a dar hasta las y 20, que yo creo Está que ahí algo debería lento, haber descargado. pero ya está descargando. Listo, súper. Entonces nada, los espero tranquilos mientras descarga. Uriel, ya descargué todo, estoy instalando Java. Perfecto. Gracias, Uriel. ¿Hay un orden de instalación o se puede instalar cualquiera inicialmente? La idea es que sea primero Java. Voy a anotarlo por aquí. Primero Java y dos OpenRefine. Porque OpenRefine usa Java, entonces es Lina, cuando mejor. descargamos OpenRefine, cuando los comprimimos, ¿hay que hacer Sí. algo más o no? Sí, le dan doble clic para hacer la instalación. A la aplicación. Sí, señor. Y te Listo. debería abrir un, ay, qué pena, debería abrir un diamante como este. Digamos que en el Mac se ve así, en el PC aparece un archivo también con un icono de diamante. Sí, me está instalando en la consola, en el CMD. Ok. Y acá en la página de OpenRefine está como la instrucción. Entonces, si descargaste este, entonces acá dice que requiere Java. Entonces, ahí la recomendación es primero Java y después OpenRefine. Descargar el archivo, abrir el zip y hacerle doble clic a este archivo que se llama OpenRefine.exe. O a este, si este no está. ¿Vale? Si tenemos Windows. Por favor, a este.
Bienvenido, Aureliano, ¿cómo estás? Por favor, para hacer el ejercicio, instala Java y OpenRefine. Dejamos los enlaces aquí en el chat, ¿vale? Mira los mensajes que haya escrito Andrea y ahí puedes ver los enlaces. Está el enlace de Java y más arribita el de OpenRefine y un archivo que les compartí de ejemplo. Gracias, Andrea. Andrea les acaba de publicar los tres enlaces pegaditos. Por favor, en ese orden, primero descargan Java, descargan OpenRefine y el archivo. Luego de que descarguen, cuando descargue Java, lo instalan de primeras, luego instalan OpenRefine y ya les aviso qué hacer con el archivo. Tina, ¿cómo debería aparecer OpenRefine? Vale, debería instalarte una aplicación y cuando le das clic te lleva a una página que es esta. Puede abrir un navegador, puede ser Chrome, Internet Explorer. Acá yo tengo abierto un Safari, que es lo que trae el Mac, pero dependiendo de lo que tengas, te abre un navegador, así como este que estás viendo. Listo, súper, ya, ya me dio entonces. Muchas gracias, ya sale todo. ¿Ya estás aquí? Sí. Vale, por favor, tómale un pantallazo a esta página. Digamos, yo haría algo así, como un pantallazo a este pedazo. Y me lo mandas por correo porque esa es la primera evidencia del ejercicio. La primera evidencia se llama instalación de OpenRefine y es el primer paso para hacer nuestro producto, ¿vale? Listo, ¿te lo mando ya? Sí, de una vez. Listo, dale. Yo prefiero porque después se me hacen los locos. Dale. El martes hubo unos que no me enviaron. Dale. Quiero llamarlo. Juan Walterox, bienvenido. Juan, ¿tú me puedes decir de qué entidad vienes? Por favor, puedes escribirlo en el chat. Igual les encargo la asistencia, pero igual para saber de dónde viene. Ahí Andrea les envió la lista de asistencia. Es muy importante para nosotros que la llenen, por favor, para poderles enviar la grabación. El correo ya te lo pego por aquí. Es este. Espera, lo pego acá primero porque si no me sale ya gigante. Listo, les acabo de pegar el correo al cual deben enviar su primera evidencia. Acá se los dejo publicado. Igual les repito un poco el proceso. Entonces, lo primero que hicimos fue descargar Java. Entonces, entramos a esta página, descargamos Java y lo instalamos. Luego entramos a la página de OpenRefine. Cogimos esta última versión que es la 3.4 y dependiendo de nuestro sistema operativo, vamos a descargar la de Windows o la de Mac. Si descargamos la de Windows, hacemos clic en openrefine.exe para hacer la instalación. Y deberá aparecer esta pestaña. Si no les aparece, pueden digitar esta dirección, pero normalmente se abre de una vez, me avisan si no se les abre. Y me envían una evidencia de este pantallazo para mostrar que sí lograron hacer la instalación.
Uriel, ¿tienes problemas? Ah, vale, va a cambiar de PC. Nos esperamos. ¿Quiénes más ya tienen su OpenRefine instalado? Y ya se alejaba Java y estoy esperando a instalar el OpenRefine. Listo, Jimmy, te esperamos. Alcaldía de Viterbo, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por conectarte. Acabamos de empezar, entonces puedes ir al chat. Y hay un mensaje de Andrea Tatiana, con tres enlaces. Entonces la idea es, en el primer enlace es para descargar Java, el segundo para descargar OpenRefine, que es la herramienta de calidad de datos que vamos a usar hoy, y un archivo de ejemplo. Cuando los descargues, la idea es que instales primero Java, luego OpenRefine y luego seguimos con el ejercicio, ¿vale? Me avisas ahí cualquier cosa. Ahí Andrea acaba de publicar nuevamente los enlaces. Entonces los enlaces los llevan al Dropbox para descargar el archivo de ejemplo, a la página de Java, aquí hay que hacer clic en este botón que dice descarga gratuita de Java, y en OpenRefine, aquí está la última versión de OpenRefine, y vamos a buscar cuál es nuestro enlace de descarga según el computador, el sistema operativo que tengamos. Entonces si somos Windows, descargamos estos, si somos Mac, descargamos este, y si son Linux, y cuando lo descarguen hacen clic en openrefine.exe. ¿Alguien entró por ahí? Chaparral. Hola, alcaldía de Chaparral, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Gil Alberto Cabrera. Vale, bienvenido. Gracias. Vale, en el chat hemos puesto tres enlaces para descargar. El primero es para descargar Java, el segundo para descargar OpenRefine, que es la herramienta que vamos a usar hoy, y el tercero, el archivo con el que vamos a trabajar. Cuando los descargues, nos avisas, y la idea es instalar Java, o sea, descargas el archivo y le das doble clic para instalar, lo mismo con OpenRefine, y luego ya te cuento qué hacer con el archivo. Entonces, la página de Dropbox nos lleva aquí. La idea es descargar el archivo en Excel, el CSV. La página de Java nos lleva aquí para descargar, hacer la descarga gratuita de Java. Y el tercer enlace nos trae aquí para descargar OpenRefine. Cojan la última versión, que es la 3.4, y dependiendo de su sistema operativo, van a seleccionar o el Windows Kit, o el Mac Kit, o el Linux Kit. Esto les descarga un archivo, una carpeta, un zip, la idea es que lo descarguen, lo descompriman y le hagan clic al archivo que se llama openrefine.exe. Y me avisan, puede ser por voz, por chat, como lo deseen, con una manito arriba, que ya están acá. Cuando le hagan clic y se termine la instalación, se les va a abrir el navegador con esta visual que ven aquí. Entonces me avisan cuando estén aquí. Si tienen preguntas o algo, me avisan por el chat. Listo, Andrés. Listo, voy a ir adelantándome un poquito con los que ya tienen la instalación. Los demás no se preocupen que yo voy a volver a repetir, ¿vale?
Entonces, yo sé que José y Andrés ya entonces tenemos OpenRefine. Entonces, lo que vamos a hacer es, aquí donde dice seleccionar archivos, vamos a seleccionar el archivo que descargaron de Dropbox, info.openrefine.csv. Y me avisan cuando estén ahí. Los demás no se preocupen, me avisan cuando les termine la instalación, ¿vale? Igual me pueden ir escuchando mientras tanto. Y ahorita repetimos el ejercicio. Listo, José. Ah, bueno, sí, por alguna razón le sale esto en inglés. No sé si a José o a Andrés le sale en inglés. Van a ir acá a preferencias. Saldría preferences en inglés. Y si no les aparece esto, voy a hacer el ejemplo completo. Voy a borrar esto. Si no les aparece nada, van a hacer agregar preferencia. Y acá van a escribir user lang así. User, la L en mayúscula, lang. Y ahí les va a pedir como el valor. Entonces aquí vamos a poner es. Y le damos OK y ya. Si la, ya les aparecía, pero de pronto aquí les salía en, pues le vamos a dar editar y acá le ponemos el es. Y ahí ya les, cuando vuelvan aquí al diamante, que es el home, ya les va a aparecer en español. Sé que llegaron más personas. Ay, voy a cerrar este chat que siempre sale, perdón. John Freddy Uribe, bienvenido. ¿Me puedes indicar de qué entidad vienes? Puedes escribir en el chat o abrir el micrófono un momento. John Freddy. ¿Me escuchas? Qué pena. Ya puedo estar. Hola, Uriel. ¿Cómo estás? Ya cambié de equipo, ya me sirve hasta el micrófono. Esto, ya, el problema ya era el computador. Ya entonces estás en la primera pantalla de OpenRefine, ¿qué es esta? Sí, ya está ahí. Perfecto. Por favor, tómale un pantallazo a esta pantalla y me lo mandas por correo porque es la primera evidencia que vamos a enviar del taller. Este es mi correo, lo voy a volver a copiar acá. Vale. Lo voy a volver a copiar en el chat para... ¡Ay, gracias, André! Listo, ahí pueden enviar su primera evidencia, ¿vale? Gracias, André. Acaba de llegar creo que alguien más. ¿Aquí me aparecen en orden? José del Carmen. José del Carmen. José y John, ¿me pueden decir de qué entidades son? Pueden escribirme por el chat o pueden abrir el micrófono un momento si pueden. Bueno, ahorita les vuelvo a preguntar. Listo. ¿Quién más ya logró instalar OpenRefine? Tenemos 3. ¿Cómo van los demás? Hola, José del Carmen, ¿cómo estás? ¿Me puedes indicar de qué entidad eres? Puedes escribir ahí en el chat, no hay problema. El enlace, si quieres, André, ayúdame a enviar otra vez el mensajito. Ya te lo copia, Andrea. Vamos a descargar 3 cosas. Lo primero es Java. La alcaldía de Condoto Chocó, bienvenida. Vamos a descargar primero Java, después OpenRefine y un archivo con el que vamos a trabajar hoy, ¿vale? Y cuando tengas la descarga lista, me avisas, ¿vale? Igual yo voy a seguir el taller con las personas que ya terminaron la instalación, pero no se preocupen que voy a repetir esto varias veces durante la sesión. Listo. Entonces, los que estamos aquí en OpenRefine,
vamos a ir a seleccionar archivos y vamos a seleccionar el archivo que descargamos del Dropbox, que se llama info.openrefine.csv, y le damos seleccionar. Por favor, avísenme los que ya tenían OpenRefine que ya estamos aquí. Listo. Listo, perfecto. Ahora le vamos a dar clic en siguiente. Y aquí lo que va a hacer es que me va a cargar mi archivo a la herramienta. Entonces ustedes van a ver acá como si fuera un Excel, ¿no? Solo que está acá. Revisen que aquí diga UTF-8, ¿vale? Y si no está, lo selecciona. Es clave, o si no, puede que después al exportar salga algún error. Por favor, me avisan cuando estemos aquí, los tres que ya descargamos OpenRefine. Y los demás me avisan cuando lo descarguen para volver a hacer el ejercicio, ¿vale? Listo, Camilo González. Entonces, me voy a devolver al inicio para hacer el ejercicio con Camilo. Entonces, básicamente vas a seleccionar aquí a seleccionar archivos. Seleccionas el archivo que descargamos, que en este caso es info.openrefine.csv, y le dan siguiente. Y deberían ver esta pantalla. Listo, Camilo, listo, José, Andrés, Uriel, listo, listo. Que eran los que estábamos. Listo, perfecto. Entonces, les voy a mostrar algunos de los usos que podemos hacer de OpenRefine para hacer limpieza de datos, ¿vale? Lo primero es que quiero que acá le pongan al nombre del proyecto el nombre de su entidad de esta manera. Entonces, sí, este es el nombre de mi entidad. Voy a escribir todo pegadito en mayúsculas, ¿vale? Yo le voy a poner acá 2 porque ya he hecho varios talleres, entonces este es el segundo taller. Pero si yo soy, por ejemplo, la alcaldía de Titiribí, Antioquia, pongo alcaldía Titiribí, todo en mayúsculas, sin tildes, ¿vale? Y voy a ir a crear proyecto. Entonces, escribo el nombre de mi entidad, todo en mayúsculas, sin tildes, y crear proyecto. Vale, José, entiendo que está lento el internet, no te preocupes, ahorita yo vuelvo a explicar todo otra vez, no te preocupes. Listo, los que están conmigo, avísenme si ya estamos aquí. Listo. Listo, perfecto. Entonces vamos a hacer varios ejercicios para mostrarles cómo funciona. Entonces lo primero que vamos a aprender a hacer es a dividir columnas, ¿vale? Les doy un ejemplo. Esta columna que se llama zona geográfica tiene metido el departamento y el municipio adentro, ¿cierto? Lo que voy a hacer yo, si quieren todos véanme, es hacer clic en esta cosita, en la flechita. Voy a ir a editar columnas y voy a hacer clic en dividir en varias columnas, ¿vale? Voy a dejarlo así mientras ustedes le hacen clic. Me avisan cuando le hagan clic. Lo repito, zona geográfica, le hacemos clic acá a la flechita, editar columnas y dividir en varias columnas. Y le hacemos clic. Cuando le hagamos clic, nos va a preguntar dos cosas. La primera es como el patrón de separación. Si vemos acá el dato, hay un guión, ¿sí lo ven? Entonces la idea es poner acá que nuestra separación es un guión. Aquí en dividir en columnas, la idea es que pongamos dos columnas, porque queremos que en una quede el municipio y en otra el departamento. ¿Sí? ¿Están conmigo? Sí. Listo, perfecto. Entonces, una vez hayamos puesto el guión y el número 2, le damos clic en aceptar. Y él va a trabajar ahí un ratico. Denle su tiempito y van a ver ustedes que ha hecho la separación en las dos columnas. Ahora me aparece Casanare solito
y yo pal solito al otro lado. Por favor, me avisan cuando estén aquí. Sí, ya. ¿Listo? Listo, súper. Listo. Ahora les voy a enseñar a cambiar el nombre de las columnas. De las filas, perdón. Entonces, aquí vamos a ir otra vez a la flechita. Le vamos a dar clic a editar columnas. Y por aquí hay una que se llama renombrar esta columna. No veo, se te paró el video. ¿Ahí lo ven? Dale un tiempito. Lina, disculpa, sí, una pregunta. Es que pues ya instalé OpenRefine, pero me queda la consola en oscuro. ¿Le doy ya eso o qué? ¿O no? ¿Le doy un...? Te quedó la consola en oscuro. Sí. De pronto es que ya terminó de hacer la instalación, entonces te toca buscar el archivo que haya instalado. José de Gobernación de Caldas, ¿cómo te aparecía después de que salías de la consola? Sí, ya me he abierto, cuando terminó de cargar la consola, me abrió en el navegador. Vuelvo a dar doble clic ahí, que solo en el navegador. Entonces vuelve a hacer doble clic, porfa, y revisa que te abre un navegador. Puede ser Internet Explorer o Google Chrome, el que tengas. Ok, le doy clic en el diamante, ¿cierto? Sí, señor. Y quédate ahí, espérame un ratico. Listo, gracias. Vale. Entonces aquí vamos. Cuando te aparezca, porfa, el OpenRefine, tómale un pantallazo a esa imagen, que esa es nuestra primera evidencia, y si me la puedes enviar de una vez al correo, mejor. Listo. Para renombrar entonces las columnas, vamos a zona geográfica, editar columnas, renombrar esta columna. Y ahí lo que nos va a permitir es editar. Entonces, en este caso, pues Casanare es nuestro departamento. Y Yopal, pues ya sería nuestro municipio. Entonces, hacemos el mismo ejercicio. Editar columnas. Ay, renombrar esta columna. Y aquí iría municipio. Ay, le puse al que no era, ¿sí? Ah, si les pasa eso, ustedes pueden dar deshacer y esto mágicamente deshace las cosas. Entonces vuelvo aquí, editar columnas, renombrar y municipio. Entonces ya aprendimos a separar cuando hay cosas pegadas, aprendimos a renombrar los nombres de las columnas. Ahora quiero que aprendamos algo que se llama facetas. Facetas es cuando, por ejemplo, tenemos un campo como sexo, que lo vemos aquí. Les voy a mostrar primero. Qué pena. Y qué en pena. El sexo, dime. No, es que me perdí aquí en lo de editar columna. Ah, vale. Entonces, aquí en departamento le das editar columnas y renombrar esta columna. Lo que pasa es que no aparece... Ah, bueno. El... ¿Qué no te aparece? No, ya. Ah, bueno, tranquilo. Igual ya lo vuelvo a repetir ahorita con los nuevos que logren la instalación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno a veces solicita el sexo, unos dicen femenino, masculino, pero hay unos que dicen hombre y mujer. Entonces, si yo quisiera poner que todos los de hombre son masculino y todos los de mujer femenino, si estuviera uno en un Excel, uno haría reemplazar y esas cosas, ¿no? Aquí nos sale esta tablita que es muy chévere y muy fácil de editar. Entonces les voy a mostrar el ejercicio y ya se los vuelvo a explicar. Entonces le damos clic a facetas, faceta de texto. Ahí nos aparece este cuadrito. Y simplemente yo voy a decir, a hombre quiero que sea masculino. Entonces le doy aquí a editar y le pongo masculino. Y le voy a aplicar. Automáticamente me cambió ya todos los campos. ¿Vale? Eso es inmediato. Ahora con mujer, el mismo ejercicio. Voy a editar y lo cambio a femenino. Aplicar, listo. Hay unos campos en blanco. De pronto yo no quiero manejar campos en blanco, entonces también los voy a editar y voy a decir que no aplica.
NA. Y le doy a aplicar. Y listo. Ya organicé toda la columna de sexo y ya todos los campos o son femenino o son masculino o son no aplica. ¿Vieron lo sencillo que fue? La idea es que ustedes lo hagan, entonces le hacen clic acá en sexo, faceta de texto, aquí les aparece la tablita, voy a cerrar una porque me aparecen las dos, y acá le damos clic en editar para poder editar ese campo. Entonces, la idea es que cambien hombre por masculino, mujer por femenino, y los vacíos por NA, que no aplica. Y me avisan, porfa, cuando estén ahí. Listo. ¿Quiénes de los demás ya lograron instalar OpenRefine? Por favor, me avisan por el chat. Esto siempre se me abre. Listo. Vale, José del Carmen, te esperamos, no hay problema. ¿Quién más logró la instalación? Ya está abriendo el OpenRefine. Listo, Jimmy, no se preocupen, ¿vale? Voy a seguir con los otros y ahorita mi computadora está como lento. Como lento. Sí, me aparece en inglés. ¿Cómo era que le cambió? Que le cambió el... Yo quiero preguntar a su fuera de lugar. Entonces... Para cambiarle el idioma, van aquí a preferencias. Y acá, si no hay nada aquí, le vamos a dar clic a agregar preferencia. Esperen, la borro. Le hacemos clic, agregar preferencia, escribimos user lang, así, con esta L mayúscula. Le damos OK y luego nos va a volver a preguntar el valor y ponemos es. Y le damos OK. Si ya había algo y de pronto acá dice en, le vamos a dar editar y lo cambiamos por es. ¿Listo? Y ahí ya cuando volvamos al OpenRefine ya va a salir bien. Voy a revisar el correo a ver si ya me han enviado su primera evidencia. Porque el martes me dijeron que me las iban a enviar y fueron necios. Y no me enviaron todos. Aquí pueden ver que tengo muchos correos. No ha llegado nada. Listo, ya. Entonces, Diana, ya me llegó. José, Camilo, José Luis Rojas, listo. Viterbo. Ay, Viterbo, ya estás aquí, ¿cierto? Listo. Entonces voy a volver con los que están avanzaditos y ya vuelvo con los que ya logren la instalación. Entonces ya aprendimos a... Marcela, qué pena. Dime. No, pero el refi que le doy... Ya lo estoy descargando, ya me abrió, lo doy descargar, download. Sí, le das descargar. Entonces, aquí cuando ingresas a esta página, le das descargar dependiendo de tu sistema operativo. Entonces, si es Windows o si es Mac o Linux. Si estás en Windows, le das doble clic al archivo que dice openrefine.exe. Ok. Gracias. Listo, para los que acaban de llegar, Andrés, te pido el favor de enviarles los tres enlaces nuevamente. La idea es que descarguen Java, OpenRefine y un archivo de ejemplo, y ahorita ya voy con ustedes. Por ahora voy trabajando con los que iniciaron antes, ¿vale? Listo, entonces íbamos acá. Ya arreglamos entonces el tema de facetas. Ahora les voy a enseñar algo que se llama agrupamiento. ¿Qué es agrupamiento? Puede que a veces uno quiera escribir, por ejemplo, nueva EPS, pero de pronto se le fue una S más. Entonces, en un campo dice nueva EPS, en la otra sale nueva EPS con otra S, en otra aparece nueva EPS. Entonces, OpenRefine es capaz de reconocer qué campos son similares para que uno visualmente los apruebe o no, para que sean lo mismo. Entonces, para eso, vamos a ir a evento. Le vamos a hacer clic en la flechita. Vamos a ir a
Dina, ¿dónde? Qué pena, ¿puedes volver a repetir? Es que no veo la pantalla, se te paraliza. Ahí la ven. Sí. Listo. Igual les digo lo que hay que hacer por si acaso. Vamos a buscar la columna que se llama evento, que es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, la séptima. Se llama evento. Y le hacemos clic sobre la flechita que aparece ahí a la izquierda de la palabra evento. Vamos a ir a editar celdas, agrupar y editar. Y le hacemos clic ahí y me avisan cuando ya le hayan hecho clic. Listo. Aquí vamos a seleccionar un campo que se llama Metafón 3. No me sale agrupar. Espérate, me devuelvo, no te preocupes. En evento, editar celdas, revisa que sea celdas y no columnas, sino editar celdas. Y ahí agrupar y editar. Violina, qué pena molestarte. Dime. ¿Le doy en Windows Kit? Sí, señor. Tú estás aquí, ¿cierto? Exacto. Descarga este archivo y eso se demora un ratico. Entonces puedes dejarlo descargando y mientras me pones atención un ratico. Ok, perfecto. Porque eso se demora. Se demora. Sí, y lo voy descargando el otro también de una vez. Sí, de una vez los dos. El de Java, que te va a salir esta pantalla ya, y le haces clic a este botón. Java ya va a destruir. Y acá el Windows Kit, si estás en, no, en ya, Windows. El Java ya lo descargué. El Java ya está listo. Ah, listo, perfecto. Listo. Me avisas entonces cuando te descargue el otro. ¿Y el tercero también puedo dejar descargando el tercero entonces? Sí, el tercero también es un enlace a Dropbox a un archivo con el que vamos a trabajar. Ok. Uy, sí, tuve como Andrés Felipe nos pregunta cómo puedes hacer los cambios. Ah, sí, muy importante. Aquí, OpenRefine tiene una pestañita aquí a la izquierda donde dice deshacer. Tú puedes hacer clic ahí y, por ejemplo, tú dices, uy, acá la embarré, entonces voy a trabajar sobre esta versión. Y ahí te carga los datos de esa versión. Aquí puedes inclusive volver a la versión original. ¿Vale? Ahí seleccionas. Ahí ya les enseñé otro tipcito. Listo. Entonces íbamos en evento, editar celdas, agrupar y editar. Ahí Andrés también la embarró. Bueno, eso hace parte del proceso, no se preocupe. Aquí vamos a seleccionar Metafón 3. ¿Qué significa esto? Que es la fonética. Y esto lo que hace es reconocer los campos que son parecidos fonéticamente. En este caso está influenza humana por virus nuevo, influenza humana por virus N e influenza humana virus nue. Y sí, la verdad, estoy muy de acuerdo que esas tres cosas son lo mismo y es un error que tenían los datos. Entonces, para unirlos, lo que voy a hacer es hacer clic en unir. El mismo OpenRefine me dice que debería escribir, esto es muy inteligente, y yo la verdad voy a aceptar la recomendación y le hago clic en unir, seleccionar y reagrupar. Me avisan cuando vayan ahí. Seleccionamos Metafón. Ahí nos salen estas opciones. Le chequeamos el unir, aceptamos lo que él nos propone y le damos unir, seleccionados y reagrupar. Dice que no se encontraron agrupaciones con el método seleccionado. ¿Tienes acá colisión de llaves y acá Metafón 3? Sí. Prueba entonces con EAPB. Ven, le hago el ejercicio. Ya te hago este. Dale, tienes bloqueada la pantalla. ¿Ahí lo ven? No. ¿Ahí ven mi pantalla? ¿No la ven? No. La estamos viendo, pero está como congelada. Eso, ahí sí. Espérate, la quito y la vuelvo a poner. ¿Qué será lo que...? Voy a cerrar el correo, que pronto el correo me colapsó aquí el internet. Y voy a volver a publicar. Se me abre mi conversación con Andrés. Listo. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí.
Pues vamos a hacer el ejercicio con este otro, por si no te sirvió el anterior. Entonces lo mismo, le haces clic acá, editar celdas, agrupar y editar, y acá Metafon 3. Y acá sí fijo te deben salir porque hay muchas formas de agrupar. Aquí es donde sale de hecho lo de la nueva EPS. Entonces si ven que esto reconoce cuáles son parecidos, entonces por ejemplo estos son parecidos, pero están bien. Estos también están bien. Este no, porque compensar EPS, compensar EPS, SO, pues podría ser lo mismo, ¿no? Estas y fijo son lo mismo, solo que a alguien se le fue una S, entonces uno le dice, esta sí la quiero aceptar. Y acá le sale la recomendación. Nueva EPS, lo mismo. ¿Vale? Mira, aquí la idea es seleccionar. ¿Puedo compartir pantalla y me explicas, porfa? Sí, claro que sí. De hecho, me sirve de ejemplo. Listo. ¿A los demás les funcionó? ¿Los que iban conmigo hasta acá? Ay, perdón. Creo que tengo que dejar todo de proyecto. Ya. ¿Cómo comparto pantalla? Ven, te muestro desde mi pantalla. Mira. Ay, me salí, perdón. Aquí este muñequito de como una pantallita. Espérate que no veo, se te bloqueó. Espérate, yo no veo. Espérate, ¿será que no ya? Veo. No, pues, ahora sí. Listo. Listo. Esta pantallita. Listo. Cristiano Talora, bienvenido. Llegando tardecito, pero bueno. Ahí está, ahí estoy presentando, ¿cierto? Ingresar, por favor, descargar Java, OpenRefine y el archivo que les va a copiar nuevamente Andrea en el chat. André, ¿me ayudas? Gracias. Ahí lo estás viendo, Lina. Sí, lo estoy viendo. Listo, dale, entonces ahí es donde le doy. Entonces le das en evento, editar celdas, agrupar y editar. Sí. Arriba seleccionas Metafon 3 y no te encuentras arriba. Más raro. Okay. No, pues de pronto esa versión ya está arreglada. Ah, bueno, puede ser, sí. Puede ser. Porque yo acá tengo una versión local. Pero bueno, igual vieron el ejercicio. Ya vuelvo a proyectar. Muchas gracias. Pero sí, era por ahí, lo estabas haciendo bien. El problema era que el Excel está bien hecho. Sí, ya vuelvo a proyectar entonces mi pantalla. Y los voy a agrupar. Seleccioné nada. Seleccionemos esto. Listo. Sí, Camilo, ya vuelvo a repetir todo. Es que ya voy a terminar con los que están en la versión anterior, en esta versión. Termino rápidamente y vuelvo con ustedes. Listo. Lo último que les voy a enseñar es el tema de las fechas. Entonces, ustedes saben que Datos.gov.co es exigente con el tema de las fechas y solo se pueden subir ciertos formatos. Entonces, la idea es que aquí en fecha de muestra vamos a ir a editar celdas y vamos a darle transformaciones comunes y a fecha. Hagan esta cascada. Editar celdas, transformaciones comunes, a fecha. Y le hacen clic y me avisan cuando estén ahí, por favor. Porque ese es el fin del ejercicio de OpenRefine. Yo voy a darle clic acá. Y esto ya me actualiza todas las fechas con el formato que no lo permite datos.gov.co. ¿Listo? Entonces, para los que llegaron... ¿Puedo repetir, Lina? ¿Dónde le damos? Fecha aquí, muestra. Mira, fecha muestra... editar celdas, transformaciones comunes y a fecha. Listo, súper, listo. Listo, y le dan clic y ya, eso es. Entonces, los que llegaron hasta acá conmigo en la primera versión del tutorial, por favor, tómenle un pantallazo a esto, evidencia número 1, si no me enviaron la de la instalación antes.
Evidencia número 2, vamos a exportar el proyecto. Entonces le vamos a dar clic a exportar y exportar local. Eso me va a descargar un archivo .zip si están en Windows o .tar si están en Mac. Y adicionalmente le dan exportar delimitado por comas. ¿Listo? De esa forma me van a entregar las tres evidencias, que son el pantallazo, el archivo CSV que trabajamos, pero el ya arreglado, y el .tar o .zip, aquí pongámoslo de una vez, que es la exportación del proyecto como tal. ¿Listo? Y esas tres cosas me las envían, mejor dicho, ya a mi correo. Entonces ahí André vuelves a poner mi correo porfis. Y con los demás voy a volver a hacer el ejercicio. Ustedes no se me vayan a ir porque si alcanzamos a hacerlo de DataSync ahorita más adelante, la idea es publicar ese dato abierto, ese archivo que trabajamos como dato abierto y hacer el ejemplo de DataSync, ¿vale? Que es más sencillo que eso. No lo crean. Qué pena, ¿cuáles son las tres evidencias? Voy. Uno, un pantallazo. Entonces pueden tomarle un pantallazo a esta visual o al home de OpenRefine si ya lo cerraron. Puede ser a esta también, no hay problema. Esa es la evidencia 1. La evidencia 2 es exportar aquí el proyecto, exportar a local. Y la evidencia 3 es aquí exportar delimitado por home. Ah, bueno. Y Andrea dejó mi correo en el chat para que me lo puedan enviar. ¿Listo? Listo. De los demás, ¿cómo vamos? ¿Ya nos descargó OpenRefine? ¿Sí, todavía no nos salimos todavía? ¿Nos quedamos? No, se quedan ahí, por favor. No se me van a ir. Vayan descargando esto. Les voy a dejar este enlace. André, creo que lo tienes. Bueno, ya se los dejo, no hay problema ahí. Que siempre me sale el chat. Es este. Vayan descargando de aquí, DataSync, este archivo .jar. Esperen, mejor les dejo este enlace. Copia de enlace. Mejor este enlace. Ya creo que descarga directo el jar. Listo. Listo. Con los demás, entonces, deberíamos estar acá, ¿cierto? Voy a cerrar. ¿Quiénes están conmigo aquí? Para saber. Dina, ¿cuál de los dos? Sí, estoy. ¿Quién me habló? Me hablaron al tiempo. Dina, yo, ¿cuál de los dos que mataste es? ¿Esos son los dos? No, el último, solo el último. Listo, de chiste. Gracias. Listo. Alcaldía de Chapal está conmigo. Hasta luego, Jimmy. Hasta luego, comisario. Sí, voy, ya estoy allí. Estoy cargando el archivo. Pero se demoró bastante. Sí, es un poco demoradito. ¿Quién más está conmigo en esta segunda versión del taller? Cristian Otálora, ¿cómo vas con la descarga? Andrés Felipe también está en la jugada, bien. Yo ya cargué el archivo, ahora yo voy ahí. Listo, perfecto. Entonces, me van mirando y lo van haciendo, ¿vale? Entonces, en la página principal, que es esta, tómenle un pantallazo primero, una foto, lo que quieran. Lo primero que vamos a hacer es configurar el idioma. Entonces, si por alguna razón les aparece en inglés, vamos a ir aquí a preferencias. Si ya les aparece algo, le van a dar editar y ponen acá la palabra es. Si no les aparece nada, voy a borrarlo. Me dice Alcaldía de Madrid que no estoy compartiendo. ¿Ustedes ven mi pantalla? Sí, Lina, la estamos viendo. Yo vale, sí la estoy viendo. Cristian. Vale, Cristian, me confirmas cuando la veas. Aquí vamos a agregar la preferencia, si no les aparece nada, y vamos a escribir user lang. Le vamos a dar OK. Y la segunda vez que nos pregunte le vamos a poner es. ¿Vale? User lang, la L con mayúscula, y es. ¿Listo?
Y volvemos al inicio con el diamante y ya debería salir en español. ¿Están conmigo? Envían señales de humo. Jorge dice, listo. Dice, analizando el archivo seleccionado. Listo, entonces vamos a hacer clic en seleccionar archivos, que ahí ya se me adelantó alguien. Le hacemos clic en el archivo que descargamos de Dropbox, que se llama info.openrefine.csv. Lo seleccionamos y le damos siguiente. Listo, a mí me cargó rapidísimo, pero los espero, ¿vale? Listo, Jorge ya cargó, Cristian instalando aún, listo. Me avisas cuando termines de instalar, Cristian, y te repito todo. Listo. ¿Los demás están conmigo? Chaparralmo ahí, sí, señora. Súper. Listo. Entonces voy a repetirles lo que les comenté a los demás compañeros ahorita. Entonces lo primero que vamos a hacer es ponerle un nombre a nuestro proyecto. Aquí vamos a poner el nombre de su entidad. ¿Vale? Muy importante que este nombre sea en mayúsculas, sin tildes, sin rayitas. Entonces, si yo soy alcaldía de Titiribí, entonces pongo alcaldía Titiribí, sí, ¿vale? Entonces, aquí va el nombre de la entidad. Y muy importante, yo le pongo tres porque es que ya llevo varios proyectos, darle crear proyecto. Y ahí nos va a aparecer un mensaje de creando proyecto. Y los espero cuando estemos ahí. Jorge me dice que no se ve. ¿Ven mi pantalla? Sí, sí se ve. Sí, yo la estoy viendo. Jorge ya se ve listo. ¿Están aquí conmigo? ¿En este paso? Sí, aún dice actualizando vista previa, no sé por qué. Ah, ya, ahora sí apareció. Listo, súper. Pues a veces entonces, es lentis, pero tranquilo. Listo. Sí. Entonces, lo primero que les voy a enseñar es a separar una columna, ¿vale? Entonces, si por ejemplo ven aquí que zona geográfica está unido el municipio y el departamento. ¿Cuál es la idea? Separarlo. Entonces, quiero que primero me miren y luego lo replican, ¿vale? Entonces, primero vamos a hacer clic en esta flechita de zona geográfica. Vamos a hacer clic en editar columnas. Y dividir en varias columnas. No le voy a hacer clic para que ustedes lo hagan primero. Y me avisan cuando estén ahí. Deberían salirles. Primero le cambiamos el nombre, ¿cierto? Sí, perdón. En el mundo anterior tienes que ponerle arriba el nombre del proyecto y le das crear proyecto en el botón. Poner el nombre de la entidad y ya, ¿cierto? Sí, el nombre de tu entidad en mayúsculas sin tildes, por favor. Ok. Listo. Me avisan cuando le hayan dado clic a, entonces le van a zona geográfica, a la flechita, editar columnas, dividir en varias columnas y le hacen clic. Entonces, para dividirlas nos pregunta cuál es el patrón por el cual debo dividir esas palabras. Si vemos acá hay un guión, ¿vale? Entonces vamos a poner el guión. Y aquí vamos a poner la cantidad de columnas que vamos a crear, que en este caso son dos, porque vamos a dividir Casanare y en otras Yopal. ¿Listo? Entonces ponemos el guión acá y el número dos acá, los espero y le dan clic en aceptar. Y me avisan cuando le hayan dado clic en aceptar. Chaparra, listo. ¿Listo los demás también? Pueden escribir en el chat, levantar la manito o abrir su micrófono.
Me dejan aquí hablando solas, es muy triste. Listo, acá le damos entonces a aceptar. Y cuando veamos, esto hace, muestra un mensaje trabajando, ahí dura un ratico. Y nos va a aparecer ahora separados Casanare y Yopal. ¿Todos ahí? Sí, señora. Listo, José aún descargando Open, ¿vale? Tranquilos. Ahorita vuelvo a repetir, pero como a las 4. Listo. Ahora vamos a cambiar el nombre de las columnas. Entonces vamos a poner aquí en Casanare, vamos a hacer clic, editar columnas nuevamente y renombrar esta columna. Y en renombrar esta columna le vamos a poner, en este caso, departamento. Y acá le vamos a poner lo mismo, editar columnas, renombrar esta columna y le ponemos municipio. Voy a dejar acá el menú abierto para que sepan dónde es. Entonces, en la flechita, editar columnas, renombrar esta columna. Qué manera de llover, ¿no? Acá está negro, negro el cielo en mi zona, en Bogotá. No sé cómo está en sus regiones. Que yo veo que sí, es de todas las regiones, ¿no? En teoría solo sí, grupo 4, sí. Pero yo veo que hay de otras, pero no hay problema acá con o sea que digamos, si es una entidad de orden nacional, ¿qué grupo le tocaría? ¿Es el 4 o el 1? En teoría están con Giovanni, con grupo 1. Pero no, o sea, no hay problema, o sea, realmente estamos haciendo el mismo ejercicio. Creo que la idea es hacerlo un poco más de cerca a ustedes, no de manera masiva, porque vemos que es más, funciona mejor, ¿no? Porque los podemos ayudar a cada uno. Cuando son muchos sí es más complicadito. Listo, entonces aquí le damos clic en renombrar esta columna. Y ya le cambiamos los nombres, ¿cierto? ¿Están conmigo ahí? Alguien se me salió. Viterbo, ¿qué pasó? Te saliste y volviste a entrar. Listo. Entonces ahora vamos a mirar el tema de facetas. Entonces vamos a ir a sexo, facetas, faceta de texto. Sexo, facetas, faceta de texto. Y le damos clic al menú. Estando aquí, si quieren mírenme un momento, vamos a ver que está femenino y masculino, pero hubo gente que puso hombre y mujer. Entonces, ¿qué queremos? Homogeneizar, ¿cierto? Porque al final femenino pues es mujer y hombre es masculino. Entonces lo que vamos a hacer es que al frente aparece un campo que dice editar. Entonces los que dicen hombre vamos a editarlo y vamos a poner masculino. Y esto hace el cambio de inmediato. Y los que dicen mujer vamos a hacer el cambio por femenino. Es mejor no dejar campos en blanco. Digamos que acá hay unos en blanco. Entonces los en blanco los voy a editar también y voy a poner no aplica. Me dice José se quedó congelada la pantalla. Démosle un tiempito. Igual ya lo repito, ¿vale? ¿Me avisan cuando la vean? Algo hace Open Refine con las pantallas. La vuelvo a compartir. ¿Ahí la ven? Aún no. Vale, esperemos.
Ya estamos viendo tu pantalla. Listo. Vale, qué pena, ¿no? El internet. Les voy a mostrar otra vez. Entonces vamos a darle clic en sexo, pero entonces espérense, vuelvo a la versión anterior porque esta ya la arreglé. Esta. Listo. Entonces vamos a ir a sexo. Facetas, faceta de texto. Y aquí, este era el que ya había arreglado. Aquí les debería aparecer femenino, masculino, mujer, hombre, ¿cierto? La idea es editar el que dice mujer y el que dice hombre para que el que dice mujer diga femenino y el que dice hombre masculino. Voy a hacer el ejercicio acá con este que dice blank porque ya no me salen los anteriores. Entonces lo que vamos a hacer es hacer clic acá en este botón que dice editar y le vamos a poner lo que corresponda. Entonces si por ejemplo estamos editando mujer, le ponemos acá masculino así como es. Si estamos editando hombre, si dice mujer, ponemos femenino como este. Si dice hombre, lo cambiamos por masculino. Yo en el ejercicio voy a cambiar los campos en blanco por no aplica y le doy aplicar. Y automáticamente me cambió toda la columna de sexo y ahora solo está femenino y masculino. ¿Están conmigo? Cuéntame, Jorge, aquí te estoy leyendo desde el celular. Qué pena, es que estoy en el tema, dice que le dé clic en sexo y busco en la cotejar en la opción faceta, ¿cierto? Sí, señor. Después me sale otro menú de ahí de cuál cojo, el de parámetros. Cuando le haces clic, te aparece este cuadrito a la izquierda. Donde le doy clic en faceta, pero se me despliega otro menú. Sí, ahí selecciona faceta de texto. Entonces es sexo, facetas, faceta de texto. Y ahí ya te debería aparecer este menú que me aparece a mí aquí a la izquierda. No. No me aparece la de texto. Cuando le haces clic en faceta, ¿qué te aparece? ¿Qué menú ya, te aparece? Ya, ahora sí ya apareció. Listo. Bueno, listo, perfecto. Y aquí la idea es editar, como ya los edité, pero te enseño. Acá, por ejemplo, quiero editar y quiero que cambie todos los no aplica por sin información. Por ejemplo, voy a ponerlo en mayúscula. Y le voy a aplicar y ahí ya me cambia todo lo que decía no aplica por información. Qué pena. ¿Se congeló otra vez? Sí, que ahí me parece el menú. Después selecciono, doy clic en donde dice hombre, ¿no? Para poder cambiar. Entonces, donde dice hombre, le haces clic en el botón editar. Mírame si quieres un momento. Y ahí lo cambias por masculino. Lina, qué pena, una preguntita. Dime. Que tengo este internet súper lento. ¿El Dropbox lo doy prueba de gratis 30 días o qué le doy? Ay, debería dejártelo descargar así nomás. Si quieres, no. Ábrelo en una ventana de incógnito. Listo. O bien, continúa con el Dropbox. Le das nueva ventana privada o algo así. Y porque no debería pedirte iniciar sesión. Mira que acá no estoy logueada.
Debería haber un link de descargar, descarga directa. Me avisas. Listo. El último ejercicio de los que estamos en OpenRefine es la fecha. Entonces, la idea es transformar la fecha para que nos sirva para subirlo a datos GovCo. Entonces, vamos a hacer clic acá en fecha muestra. Le vamos a dar clic en editar celdas y luego en transformaciones comunes y a fecha. Porfa, me avisan cuando estén ahí. Ay, Jorge me dice que se me congeló la pantalla otra vez. ¿Ahí la ven? Y aquí le damos clic en a fecha. Cuando le den clic, se va a actualizar la fecha con el formato que sí debería tener. Y este es el final del taller de OpenRefine, ¿vale? Entonces, para la evidencia, por favor, tómenle un pantallazo a esta pantalla. Y vamos a explicar el proyecto. La voz de ayuda. Vamos a descargar el proyecto. Entonces vamos a darle exportar, exportar a local. Y luego otra vez exportar delimitado por comas. Y me envían el pantallazo, el archivo exportado en local y el archivo CSV. Y por favor me lo envían al correo. Andrea acaba de poner el correo en el chat. Listo. Para los que acaban de ingresar a OpenRefine, solo vamos a hacer el ejercicio de la fecha. Y si quieren más tarde, revisamos. Pero es para que al menos tengan un archivo generado desde OpenRefine. Entonces, los que estamos en esta pantalla, vamos a hacer aquí clic en seleccionar archivos, seleccionamos el archivo que descargamos, le damos siguiente. Aquí vamos a poner el nombre de nuestra entidad y le vamos a dar clic a crear proyecto y me avisan cuando estén ahí. Ya te enseño, Andrés, a exportar, no te preocupes. Es aquí, mira, aquí arriba exportar y la idea es que me exporten de dos formas. El exportar a local, que es el archivo completo del proyecto, y delimitado por comas, que descarga un CSV ya arreglado. Este es el que vamos a trabajar ahorita para DataSync, ¿vale? Entonces ténganlo ahí guardadito. La idea es que le den delimitado por comas y esto le va a descargar el archivo CSV, ¿vale? Y cuando descarguen el punto .tar o el punto .zip, el proyecto les va a descargar un archivo parecido a este. Listo. Los que estamos aquí en el Open, vamos a hacer solo el ejercicio de la fecha por el tema del tiempo. Entonces, la idea es que ustedes vean el video de esta sesión y lo hagan también, pero pues igual ya lo vieron dos veces y creo que entendieron el uso de la herramienta. La idea es que aquí, en fecha de muestra, vamos a ir a editar celdas, transformaciones comunes a fecha. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Vale, es que Jorge dijo que se me congeló otra vez, pero no, en realidad me quedé quieta en la pantalla para mostrarles cuál es el menú. Entonces, vamos a seleccionar fecha muestra, editar celdas, transformaciones comunes y a fecha. Y me avisan cuando estén ahí. Debería cambiarles esto así. Y por favor le damos exportar. La idea es que le tomen un pantallazo a esta visual
y le demos clic a exportar, exportar a local y exportar delimitado por coma. Son tres evidencias: el pantallazo, el archivo del proyecto que se consigue con este de exportar a local y el punto CSV que ya está arreglado y limpiado, que se descarga con delimitado por comas. Qué pena. Aparte de exportarlo, me decías delimitado por comas, también toca descargarlo, ¿cierto? Sí, sí, los dos. El archivo del proyecto y el CSV arregladito. Lina. Disculpa una pregunta. ¿La segunda evidencia es el pantallazo de lo que ya hemos arreglado? Sí, entonces es la 1 es el pantallazo, la 2 es exportar a local y la 3 delimitado por comas. Vale, en fecha seleccionas JCD, seleccionas editar celdas, luego transformaciones comunes y a fecha. Y le haces clic a fecha y debería aparecerte así como me aparece a mí en ese formato de fecha en verde. Y una solamente, vez le clic, dime. Perdón, qué pena interrumpirte. Solamente es dar descargarlo y delimitado por comas y ya, ¿listo? Sí, sí, señor. Le das aquí exportar a local y por comas. Sí, los que hasta ahora iniciamos el ejercicio, la idea es que exporten lo que hacemos de fecha. Igual les queda el video para que ustedes lo tengan. La idea era que ustedes aprendieran a usar la herramienta. Entonces, igual, como lo dije tres veces, creo que lo entendieron. Te lo mando al correo, ¿cierto? Sí, por favor, al correo. André, ¿me puedes ayudar a enviar nuevamente mi correo? Gracias. Sí, dale, ya te lo envío nuevamente. Gracias. Ese correo es de todos los grupos, entonces no se preocupen. Si ustedes no están con grupo 4, no se preocupen que los demás del equipo de datos ven también sus correos y cada uno coge la evidencia de su grupo. O sea, no se preocupen. Listo, para los que ya me van enviando la evidencia, por favor abran este link. Y aquí le pido a José, a Andrés, que ya estaban como en off porque habían terminado rápido, que vuelvan a la sesión si están por ahí. Les vuelvo a copiar el enlace. Listo, ya lo descargué. Vale, súper. La idea es que descarguemos esto. Gracias, Andrés. Vamos a continuar entonces con DataSync. Entonces, ¿qué es DataSync? DataSync es un software que nos permite automatizar la publicación de datos abiertos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio con el Excel que trabajamos hoy, con ese CSV. Lo vamos a publicar en DatosGovCo en modo privado, porque pues si lo ponemos en público no lo van a rechazar, para que entiendan cómo se hace el proceso, ¿vale? Entonces, por favor, sí, me avisan lo cuando que ahorita, ya. Lo tenemos que subir. Lo que hicieron ahorita, sí. ¿Y cómo?
¿Cómo lo subimos? Ya les enseño. Entonces descarguen porfa lo que les mandé en el enlace que se llama DataSync. Por favor, escríbanme en el chat o por voz o manito si ya lo descargaron. Listo, Jorge, Gobierno Digital Curillo, ya te envié el archivo con evidencias, muchas gracias. Camilo González, descargado. Daniel Villegas abandonó la reunión, ¿no? ¿Cómo así? Bueno, no importa. Estamos los que estamos, ¿cierto? Listo, entonces, los que ya descargamos, vamos a hacer doble clic sobre ese JAR y les va a aparecer esta ventanita. Andrés, sí somos los que somos, de acuerdo. Esto es DataSync, ¿vale? Es un programa que está hecho en Java. Si alguno de ustedes conoce Java, pues esto es un software muy hecho en Java. Así es la visual de un programa en Java que no es web, sino que es de computador. Y lo que vamos a hacer es... Ah, vale, ya los espero. Entonces, lo primero es el link que estaba por allá arriba, pero ya te lo pongo otra vez. Trin. Ese es. Entonces, la primera evidencia es que ustedes me manden un pantallazo de esta pantalla como les aparezca. No debe estar diligenciada. Porque esa es la primera evidencia de que instalaron DataSync. Porfa, pantallazo y lo guardan ahí o me lo envían. ¿De qué pantallazo, Lina? ¿De qué estamos pantallazo? De esto. Entonces, digamos, yo voy a hacer mi pantallazo, es de esto, Trin. Listo. Y ya, ahí quedó mi pantallazo. José, los espero, no se preocupen. Andrés, no me carga nada. ¿En dónde no te carga nada? Hola, buenas tardes. En el DataSync, cuando lo voy a abrir, no me trae ningún dato, pues así como le aparece a ustedes. Okay. Ah, no hay problema. Si te aparece todo vacío, está perfecto. Es que yo ya no está configurado. Ah, bueno. No te preocupes. Disculpe. Listo. Entonces, los que ya tienen esta pantalla, por favor, le toman una foto. Esto debe salir vacío todo, ¿vale? Todo está vacío, no se preocupen. Y aquí vamos a entrar a datos.gov.co. Y se van a loguear con su usuario y su contraseña. Y yo debería aparecerles... Me he registrado. ¿Qué pasó? Dime. No me he registrado. Listo, ya me leo. Ay, no, pero imagínate. Regístrate entonces, ¿vale? Vale, los que no se hayan registrado, el proceso toma 3 días. Entonces, la idea es que hoy igual hagamos el ejercicio. Pero si me pueden dejar sus usuarios aquí para yo ayudarlos a que el proceso sea un poco más ágil, me los pueden dejar. Eso es. Ahí Andrea acaba de publicar la encuesta, por favor, 5 estrellitas para poder seguir dándoles estos talleres. La idea es que los vamos a seguir haciendo martes y jueves hasta que todos lo logremos. O sea, la idea es que todas las regiones logren estar al mismo nivel, que todas sepan hacer calidad de datos, que todas publiquemos datos, que sepamos hacer visualizaciones, que sepamos usar DataSync, ¿vale? Entonces, si ustedes conocen a alguien, inclusive de su equipo de trabajo, que de pronto crean que quiere también aprender, y pues como ustedes ya lo saben, pueden decirles que vengan a las siguientes sesiones. Listo. Entonces, ya descargamos
Me registré, ya estoy adentro. Lo de adentro. Por la parte de mí, me ha tocado por vos. Hola, escucho. ¿Es mi internet o el tuyo? Yo te escucho. Ahora sí, ¿me escuchas bien? Se me está yendo mi internet. Oye, ¿y me escuchas? No, creo que también es mi internet porque me salió un mensaje de insuficiente calidad de la red. Parece que es el de todos, a mí también. Se me... ¿Ya todos conmigo otra vez? Me espera un momento, por favor. No lo permite. No me han enviado su plan de apertura de datos, ahí los estoy esperando en mi correo. Ni la visualización. También hay que tomarle pantallazo al ingreso de datos en todo. No, a ese no es necesario, solo al de DataSync, a este. Listo. Cuando estemos en DatosGovCo, si quieren, véanme primero y yo luego repito el ejercicio porque sí quiero que me pongan mucha atención. Dime. Ya me registré, ¿tengo que hacer algo o no? ¿Ya te activaron de una o te aparecen pues, estos menús? Me aparece unos cuadros vacíos, pues sí me deja ingresar, editar perfil. Pero no te aparece esto, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Este menú gris que te estoy mostrando en la pantalla te aparece? ¿A todos le aparece este menú? Mm-mm. Entonces, a los que no les aparezca, por favor escriben ya mismo un correo a soporte ccc@mintic.gov.com y piden por favor que les activen activación, rol, publicación, datos abiertos. Que los habiliten. ¿Qué pasa? Que algunas entidades. La idea es que todos lo hagamos, ¿vale? Entonces, escriban por favor un correo, me copian a mí en el correo y yo estoy pendiente. ¿Cómo tiene que decir el asunto? Solicitud de activación si quieres. Voy a enviarles este enlace a ver si les funciona. Abran este enlace. A ver si los manda a esta pantalla. Por favor, me confirman a quienes sí y a quienes no. No, a mí no tengo acceso. Listo, perfecto. Entonces, a ti te toca esperar con paciencia. Pero si quieres, mira todo el proceso para que cuando tengas la activación lo puedas hacer. Camilo tampoco tiene acceso. Cuéntenme los demás si alguno tiene acceso. Jorge tampoco. Por favor, escriban el correo a soporte CCC y me copian a mi correo personal, que es... Esperen, me copio el de datos. Chaparra, si tiene acceso. Dime. Chaparral sí tiene acceso. Súper Chaparral. Entonces vamos a poder hacer el ejercicio completo y los demás, porfa, escriben a soporte CCC y me copian a mí. Este es mi correo personal de la Unión Temporal. Listo. Entonces, con los que tenemos acceso, la idea es hacerlo conmigo, ¿vale? Los que no tienen acceso, por favor, vean mi pantalla para que aprendan cómo es que se publican los datos abiertos. Entonces, aquí lo que nos pregunta primero es crear nuevo conjunto de datos. Este es un archivo de prueba, entonces pueden ponerle pruebas para que igual Mintic sepa que fue una prueba. Pueden ponerle pruebas DataSync y nombre entidad nuevamente. Ponen el nombre de su entidad, en este caso Chaparral, ¿vale? Alcaldía. Y le dan clic en crear conjunto de datos.
y me avisan cuando estén aquí los que tienen acceso. ¿Será que me puedes esto, repetirla? José, perfecto. Ya. José, dale arriba, crear. Los que están en la pantalla parecida a la que mandó José. Ya, ahí estoy yo. Le das clic en crear conjunto de datos. Y ahí te pide el nombre del conjunto de datos. Y ahí le puedes poner este nombre que le puse yo, prueba DataSync y el nombre de tu entidad. Lina, disculpa, una pregunta. Dime. ¿Del Sócrata DataSync lo dejamos quieto? Sí, déjenlo ahí abiertico. Ahí está el tranquilito. Ok. No me lo vayan a cerrar. Déjenlo un tranquilito. Déjenlo ahí tranquilo. Listo. Bueno. ¿Ya estamos aquí? Sí. Ya voy a entrar a datos abiertos. Listo. Entonces, cuando ingreses, le das crear conjunto de datos. Le pones el nombre, pruebas DataSync y el nombre de la entidad. Chaparral, ¿ya estás aquí conmigo? Chaparral. Condoto, ¿también estás aquí conmigo? ¿Listo? Sí. Listo, perfecto. Entonces, aquí aparecen 4 menús, ¿vale? Entonces, si quieren, mírenme primero y ahorita lo hacen ustedes. Entonces, el primero se llama añadir datos. Sí, perfecto, José, ahí estás perfecto. El primero es añadir datos. Entonces, aquí la idea es subir los datos que tenemos. Yo voy a subir uno viejito que sí lo había arreglado porque este último no lo arreglé casi. Lo seleccionamos y esto puede que se demore, puede que sea rápido, eso es como el azar, ¿vale? Si sale con errores no hay problema, ya les enseño cómo se soluciona eso. Y si quieren, nos vemos cuando estén acá. En estos momentos ya subió los datos y lo que me está diciendo es que hay unas filas que tienen como unos errores. Entonces ya vamos a mirar. Disculpa, ¿el nombre cómo es, perdón? El nombre, yo le puse prueba DataSync, te lo anoto acá en el chat, ahí, perdón. DataSync y nombre entidad, ahí ponen su nombre para que Mintic sepa, pues que es una prueba de lo que están haciendo. El de la entidad, ¿no? Sí. Y aquí tómenme un pantallazo. Una fotico, un pantallazo, lo que ustedes prefieran. E igual se demora, por lo que son bastantes datos. Ustedes saben que son 23.000 filas que estamos subiendo. Entonces, esperemos un rato. ¿Cómo haces para ver este pantallazo? ¿Te refieres, Andrés? Entonces, en el que había mandado José más arriba en una foto. A ver si quieres hago el ejercicio de rapidez. Pero sin crearlo de nuevo. Cuando tú entras a Datos GovCo, te aparece arriba este menú. Le abres el menú crear. Conjunto de datos. Y aquí te va a pedir el nombre, ¿cierto? Aquí yo voy a poner un nombre cualquiera porque no voy a usar esto, sino el otro que cree. Y acá te va a aparecer esta pantalla, y le haces clic a este de añadir datos. Y acá subes el archivo que trabajamos ahorita en OpenRefine, que debe ser uno con el nombre de tu entidad. Y ahí ya te debería aparecer. El arreglado, ¿cierto? Sí, el arreglado. Por favor, suban el arreglado, si no, ahí sí que va a salir con millones de errores.
pero igual no importa, todo se puede igual arreglar acá. Entonces cuando lleguemos aquí va a aparecer que hay unos con errores. Entonces, si ustedes ven acá salen unos con chulito verde y acá hay unos que tienen chulito rojo. No olviden tomarle pantallazo a esta pantalla, ¿vale? La idea, ¿cuál es? Revisar porque hay errores. Entonces, ¿qué pasa? Este está esperando que haya verdadero o falso y muy seguramente hay unas filas que están vacías o que tienen otro texto. Aquí pongámosle por ahora texto. ¿Qué deberíamos hacer? Volver a abrir OpenRefine, revisar los que no dicen verdadero o falso y agregarle un valor, ¿cierto? Para nuestro ejemplo, los vamos a modificar a texto. En este caso, los dos que sacan error. Y ya no debería aparecer ningún error, ¿sí ven? Y nada, le damos más 155 hecho. Errores. En los que te aparezca error, revisa poner texto y ya. Ahí ya no te salen errores nunca más. Para efectos del ejemplo, ¿no? Ya sí le salen errores con sus datos reales, sí, la idea es revisar el por qué. Entonces, normalmente es por el tipo de dato. De pronto, en ese caso, esperaba falso o verdadero y hay unos campos que no. O esperaba un número y sí, no era falso o verdadero. Entonces, vale. Lo cambié a texto y ya. Listo, perfecto. Entonces, una vez hagamos esos cambios a texto de los que nos salen con error, le vamos a dar hecho. Pantallazo, y ¿no? Ya están subidos. Sí, pantallazo. No se les olvide. Igual si se les olvidó, pueden darle clic a revisar datos y ahí vuelven a esa pantalla y le dan clic. Listo. Luego de subir los datos, vamos a editar los metadatos. Afortunadamente, esto ya carga algunos, pero hay otros que hay que llenar. Entonces, todos los que tienen asterisco rojito, la idea es que los llenemos. Entonces, el nombre ya está, descripción no la voy a agregar, voy a agregar solo lo obligatorio para efectos del ejercicio. Entonces, área de dependencia, pues yo sí es que no pertenezco a nada, entonces voy a poner prueba. Ustedes pueden poner su dependencia. Esto me llevó abajo, no sé por qué, pero bueno, ya me regresé arriba. Idioma, entonces, ¿cuál es el idioma de mis datos? Español. El nombre de la entidad. Entonces acá me toca seleccionar una al azar para que me deje pasar, pero ustedes por favor seleccionan su entidad. Cobertura geográfica, puede ser nacional, su departamento. José del Carmen nos está haciendo una pregunta, Lina. Ay, vale, dime. ¿Dónde es metadatos? Estoy acá. Vale, ya me devuelvo. En la tercera casillita. Igual ya me devuelvo, no te preocupes. Mira, ¿te acuerdas que estábamos aquí? Es este, el tercero. Y le das clic en editar metadatos. Y estando aquí, entonces vamos a diligenciar todo lo que tiene rojito. Que ahí nos aparece como grande, ¿sí ven? Todo lo que toca llenar. Entonces, como no lo guardé, voy a volverlo a llenar. Entonces, el sector, eligen su sector o no aplica. El orden, en su caso orden territorial. El municipio, pues yo voy a seleccionar aquí al azar para efectos de mi ejemplo. Ustedes, por favor, seleccionen su departamento y su municipio y su entidad, ¿vale? Y estos de arriba también. Entonces, el idioma español, el sector, ay, es que esto se baja. La cobertura geográfica nacional. Frecuencia de actualización, voy a poner que no aplica. La fecha de emisión, pongamos hoy, 2020-09-17, cumpliendo con el formato. Creo que ya, y le damos guardar. ¿Listo? Y debería aparecer un mensaje de guardado correctamente. Y le toman un pantallazo a esta ventana. Y luego en la otra, que se llama descripciones de las columnas, le hacemos clic y aquí ya aparecen los metadatos cargados, ¿vale? Aquí no tienen que hacer nada porque ya viene solito. Entonces le dan hecho. Creo que me guardó, no me guardó.
Un momento que creo que no me guardo. Ah, no, aquí sí está bien. Aquí también. Listo. Y aquí nos va a aparecer un botón gigante que se llama publicar conjunto de datos. Entonces, si quieren, me avisan cuando estemos acá nuevamente. Entonces, estos dos deberían estar chuleaditos en verde. Y los debería otra vez arrojar a la página principal. Y acá le damos publicar conjunto de datos. En frecuencia de actualización, ¿qué le ponemos? Ponle no aplica, porque como no lo vamos a actualizar después y es solo un ejemplo, puedes ponerle no aplica. ¿Y fecha de emisión? La de hoy, sería 2020-09-17. Uy, José se salió de la reunión. De Gobernación de Caldas. Listo. Y le damos clic a publicar. Entonces, cuando le damos clic a publicar, nos aparece esto y luego le damos continuar. Y nos va a aparecer si lo queremos público o privado. La idea es que lo dejemos en privado, ¿vale? Y le damos publicar. Quieren, los espero. Metadatos de la columna los dejamos así como vienen. Sí, como vienen. Ahí le puedes dar hecho abajo. Estás aquí. Pues así como vienen, está bien. Ya. Obviamente lo ideal es... ¿Y dónde tomamos el pantallazo? La idea es hacerlo aquí, cuando le des publicar. ¿Sí? Luego le damos continuar. Y confírmenme si les aparece esta ventana. ¿Pero le damos el pantallazo a publicar ahí en revisar cambios o ahorita o allí en publicar recurso? ¿Me lo enviaste cuando estabas en metadatos? No. Entonces, si quieres, envíame uno de aquí, uno de metadatos para mostrar todo el proceso. Listo. Y luego le damos publicar. Entonces, le damos publicar, continuar y pues yo lo voy a dejar privado. Pues les recomiendo que lo dejen privado porque no creo que Mintic se los apruebe, por lo que es un ejemplo. Y le damos publicar. Me avisan cuando estén ahí. Y les debería aparecer un mensaje como este, cuando le dan publicar. Y por favor un pantallazo de este para mostrar que lo lograron publicar. Me confirman los que están conmigo hasta acá. Listo, Chaparral ya me envió, perfecto. Andrés, ¿cómo hago para volver a ese punto? ¿A cuál punto? Gina, al que me están mostrando en la pantalla. Lo que pasa es que yo fui un poquitico como acelerado y le di vaya al iniciador. Entonces ya pasé por ahí. Ah, vale, no hay problema. Ah, no hay problema.
Me puedes enviar la otra pantalla, ya te digo. Ah, listo. Muchas gracias. José pregunta por las evidencias. La última evidencia, ¿cuál es? Perdón, es que estaba publicando. Es la evidencia del dato publicado, que puede ser la pantallita en verde que mandó, por ejemplo, José de ahí en el chat, que es un ejemplo perfecto que también envió la alcaldía de Chaparral. ¿Cuánto dato se ha publicado? ¿Ese? Ese, sí, señor. Y si ya te pasaste de ahí por accidente, como nos pasó con Andrés, mándenme un pantallazo de este, porque ya este yo sé que ya está publicado. Listo. Ahora van a ver la magia de DataSync. Este proceso ya lo hicieron una vez y si usamos DataSync ya no tendrían que volverlo a hacer nunca más. ¿Por qué? Porque DataSync lo hace por ustedes. Todo ese proceso que ustedes hicieron ahorita lo va a hacer DataSync con una configuración, ¿vale? Entonces, si quieren, armen los pantallazos y me avisan para explicarles lo del DataSync rápidamente. Pueden también enviármelos por aquí en el chat, que veo que José D. y Alcaldía Chaparral me los enviaron por acá. Si les queda más fácil, me los envían por acá. Andrés, no hay problema. si solo tienes el del dato publicado, mándame ese, ¿sí? La idea era que me mandaran de cada paso, pero si no lo hicieron, lo que tengan está bien y luego pueden ya hacer un ejercicio real. Con sus datos o algo, y digamos que esa evidencia igual me sirve para contarles el producto. Entonces, para DataSync, el primer paso es cargar el archivo que arreglamos. Entonces, aquí en Step 1, vamos a darle buscar y vamos a buscar el archivo arreglado. Es muy importante que sea el arreglado, ¿vale? Entonces, en mi caso es nombre entidad 1, abrir. Y les debería aparecer aquí el archivo. A veces aparece la ruta completa. Si están en Windows, por ejemplo, aparece toda la ruta acá. Si están en Mac, les aparece solo el nombre. Y me avisan cuando estén ahí. Listo, Camilo. Listo. En Step 2, Jorge, ¿no me ves? ¿Ves mi pantalla? Sí, la estamos viendo. Jorge, creo que el problema es allá. Pero yo te explico. Abre el DataSync y donde dice Step 1, le das clic en Browse, que es buscar, Browse, y en el buscar seleccionas el archivo que se haya arreglado. Entonces, que debes llamarse el nombre de tu entidad, .csv, y le das abrir. En el Step 2 nos pide un ID. Este ID es este que ven ustedes aquí. Entonces, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá, ¿vale? Tal cual. Yo voy a hacer un ejercicio con uno que tenía antes, entonces... Camilo, ¿no tienes el ID? ¿Por qué? Debería aparecer acá en esta página. Son estas últimas letras. Entonces, copias esto y lo pegas acá. Ah, no tienes la cuenta activada. Entonces, si quieres, haz el ejercicio ingresando estos datos míos para que me puedas enviar la evidencia de que igual hiciste el ejercicio. Y mientras te activan el correo, ¿vale? Pues, ay, estoy siempre hablando con André. listo. Entonces, en el Step 2. En estos tres vamos a ingresar datos.gov.co, así tal cual, se los voy a pegar acá. Ay, otra vez me fui para allá. Y vamos a pegar aquí nuestro usuario y nuestra contraseña. Que ahí ya depende de cada uno, pues, qué usuario y qué contraseña tiene. La idea es que lo peguen ahí. Y cuando ya tengan todo eso, le hacen clic a Map Files. Mapear campos.
Entonces, si quieren, me avisan cuando ya tengan, perdón, todo llenado. Disculpa, ¿en el Step 2? Sí, entonces, en el Step 2. ¿Qué ponemos? Sí, ya te explico. Entonces, este ya, ID es este de aquí. Entonces, tú copias este y lo pegas aquí. Ok, listo. Ya. ¿El mío, no? ¿Listo? Sí, el tuyo. Sí, porque si no, no los deja actualizar por lo que pide los datos de ingreso. Y aquí abajo ingresas datos GovCo, aquí el usuario, el de ustedes y la contraseña. Y porfa me envían un pantalla, tómenle una fotico a esa ventana ya configurada. Andrés, ¿en dónde te perdiste? ¿Andrés? Tina, me perdí porque se cortó pues el no pude ver ni te escuché bien, donde dice select file en el paso 2. Ah, vale. Entonces, en el 1 era seleccionar acá el archivo, ¿cierto? Ajá. Los datos que publicaste, que son estos, tienen un ID que aparece acá arriba, este. Ese lo copias y lo pegas acá. Y aquí abajo llenan https://datos.gov.co, su usuario y su contraseña de Sócrata de datos.gov.co. Y cuando tengan esto así llenito, le toman un pantallazo. Los que ya estemos ahí me avisan, levantan la manito. Escriben un mensaje. José, ¿listo? ¿Ya diligenciaste todo ese? ¿Ya le tomaste el pantallazo? ¿Me lo pueden enviar por el chat? Que veo que es como más fácil que un correo y eso es también una evidencia, no hay problema. Listo. Ahora vamos a ir a este que dice Map Files, le hacemos clic. Y ahí lo que él hace es hacer un mapeo entre lo que está arriba publicado en datos.gov.co y mi archivo local. Si ven, por ejemplo, este no lo cogió. Entonces yo le digo acá, esto es el ID. Entonces verifiquen que todos tengan algo seleccionado y que sea igualito. Documento, documento, evento, evento, primer nombre, segundo nombre. Sí, que todos tengan uno igual al otro lado, para que no vaya a tener problema la subida. Normalmente, ¿te salió error? ¿Qué error te salió, Camilo? Ah, es porque pusiste mi ejemplo. Sí, a ti te va a salir error. Por lo que estás con mi usuario. No te preocupes, Camilo. Tendría que darte mi cuenta de acceso. Entonces, en tu caso, como todavía no tienes cuenta, te va a salir ese error, pero ya les muestro a los demás que sí tienen cuenta cómo debería salir. Pues aquí yo ya arreglé este, que era el que no salía. Y listo, le doy OK, ¿vale? Entonces ya validé que hay un match. Y luego le doy acá correr. Run job now, es decir, correr trabajo ahora. Y eso ahí se va a demorar un ratico y va a salir un mensaje de job completed successfully, es decir, éxito, se completó y ya esos datos se actualizaron. Y me toman un pantallazo de esta evidencia. Y eso es todo. Entonces, si vieron la diferencia entre publicar la primera vez, que era que los metadatos, que no sé qué, aquí ya la idea es que si volvemos a subir una nueva versión, ahí vi que me envió, listo, perfecto. José, ahí vi que te funcionó perfecto.
por favor, me escriben su entidad si no lo han hecho antes. José, yo sé que eres de Condoto, que ya todos me habían dicho. Bien. ¿Qué error te aparece, Andrés? Lina, ¿te puedo preguntar algo? Sí, claro. En el step 2 es replace, ¿no? Reemplazar. Ah, sí, ven, te explico. Entonces, en el 1 cargamos el archivo. En el 2 sí. Pegamos el ID de nuestro conjunto de datos que publicamos. ¿Cierto? Correcto, sí. Luego llenamos estos tres de abajo, que es este enlace es igual para todos, el correcto. Usuario que ustedes tienen en datos.gov.co y la contraseña. Correcto. Listo. Luego le das acá a mapear campos, map files, le haces clic y revisas okay. Que todos tengan un homónimo ahí. O sea, que si acá dice ID, puede que este esté con otra cosa o ignorar. O sea, revisa tranquilo que estén, que todos tengan algo al frente. Ok. Listo. Y luego le das aquí correr. Yo lo listo, voy a muchas gracias. Otra vez. Y listo. Alcaldía Chaparral. Lina. Lina. El error que me aparece, me dice que la, pues, el ID no está mapeado. Ah, entonces es porque acá tienes que darle en Map File y tienes que seleccionar acá ID. Ah, ok. Revisa eso. Porque si el ID normalmente no lo coge, no sé por qué. Entonces, es solo que acá lo selecciones y ya. Y le das OK y lo vuelves a correr. Estoy viendo... ¿De ese también toca enviar pantallazo o no? Sí, este de hecho es el más importante porque quiere decir que les funcionó. Los que no tenemos usuario me pueden enviar solo este pantallazo con la configuración. Y los que sí tenemos pero usuario y contraseña, me lo envían con este mensaje. ¿Del mapeo de los campos también hay que enviar pantallazo o no? Sí, también, de los dos. Okay. Acá gracias. Me escribe Jesse, ¿por qué apareces como usuario desconocido? Eres de la UPRA. listo. Ya te tenía. Jorge era con el que estaba hablando, sí. Qué pena, no voy con el ID del paso 2. No te preocupes. ¿Estás en esta página? ¿Lograste publicar los datos? Sí, no. Vale, por eso no tengo el ID. Sí. Ah, vale. Puedes usar el ID de ejemplo que les envié, igual no les va a funcionar. Pero es para que me envíes la evidencia y les valgan esta sesión mientras hacen la publicación. ¿No publicaste porque no tienes usuario o porque no alcanzaste? No está activado. Ah, bueno. Entonces, si quieres, ingresa acá en el ID, ingresa la información que yo puse por aquí, ya te lo vuelvo a pegar. Este ID. Y el resto, pues, lo diligencias, cargas el archivo, es decir, haces el ejercicio. Entonces, cargas acá el archivo que usamos en OpenRefine, acá pegas ese ID que te acabo de pasar y aquí pones la información del enlace y tu usuario y contraseña, que si no tienes usuario y contraseña aún, pon tu correo acá y pon acá cualquier cosa. Pues, entiendo que si no estás registrado aún. Estoy viendo listo, aquí. Jesse, ese es
Jesse Supra, es, ¿cierto? Es Jimmy, sí, Jimmy Mora, sí, señor. Vale, Jimmy, que ahí le voy a dar puntos a Joan. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Ya leí Run Job Now y listo, ya. Y luego es Save Job. Y ya. Ah, bueno, sí, también lo pueden guardar. Y ahí pueden guardarlo como el job, nombre, entidad, y también me pueden enviar ese archivo como evidencia, sí, también. Chévere. Estoy viendo Alcaldía de Chaparral, tu evidencia. Pero entonces, ¿le hiciste clic a Run Job Now? Sí, señora. Entonces me falta ese pantallazo. ¿Puedes ahí hacerlo otra vez? Listo. Es que cuando tú le das Run, te aparece como una ventanita. Entonces la idea es que me envíen con la ventanita de que todo fue. Listo, vamos, que este sea el final del taller. Ya la idea es que me envíen este último pantallazo con esta ventanita de éxito, y los que no tienen usuario hasta aquí, y de verdad les agradezco mucho por estar desde las 2. Sé que me pasé 10 minuticos. Dime. El archivo también. Y si le doy más abajo, ¿qué hacen? ¿Qué nombre le pongo, ejemplo? ¿En dónde? A la derecha hay una otra casilla que dice Save Jobs. Aquí ponle el nombre de tu entidad. ¿Y ese es el archivo que hay que enviar? Sino que estaba viendo que esto como que no descarga. ¿Será que sí descarga un archivo? Esperen, revisen. La verdad, yo no había hecho esta descarga. Sí. Sí, me envían este. Genial. Me envían el archivito. Para los que ya me enviaron pantallazo, también está bien. No se preocupe. Okay. Otra preguntita. Dime. Pues el ejercicio lo hicimos con el ID de un dato ya publicado. ¿DataSync lo hace sin un ID? Sí, pero es más complicado. La idea es hacerlo en la sesión del otro jueves. Digamos que la primera meta es lograrlo hacer con datos publicados anteriormente. Y ya en la segunda fase, los que me envíen las evidencias, los cito para una sesión ya más compleja para que les enseñe a pegarse casi que a la base de datos. Ok, más que embargo, voy a intentar subir uno sencillito, validarlo por el OpenRefine con mucho más complejo como el que hicimos ahorita, y a ver si lo reemplaza. Listo. Recuerda que si usas un conjunto de datos de más de 1000 líneas, pueden participar en máxima velocidad. Les voy a mostrar esto de rapidez. Porque con lo que aprendieron hoy, ustedes pueden participar acá. Entonces van a máxima velocidad, van al circuito de otoño y van a software libre. Y acá hay unos entregables. Entonces, pantallazo OpenRefine, ya lo tengo. Utilizando OpenRefine, identifique errores, el conjunto de datos seleccionado presente. Entonces, aquí es donde la cantidad de registros. Entonces, si son fórmula 3, tienen que buscar un conjunto de datos de al menos 500 registros. Si son fórmula 2, al menos 1000. Y si son fórmula 1, al menos 2000. Pueden usar sus propios datos abiertos que ya hayan publicado, ¿vale? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Vuelvan a hacer el ejercicio con sus propios datos que cumplan con esta cantidad de registros, y el resto ya lo saben hacer. Porque miren, ya instalamos. Identificar el conjunto de datos que contenga algún error. Siempre hay algo por arreglar, ustedes saben. 3, realizar la corrección.
ustedes pueden volver a ver este video, ya saben cómo separar celdas, cómo usar facetas, cómo arreglar las fechas, y publicar y actualizar el conjunto de datos. Para esto pueden usar, por ejemplo, DataSync o subirlo nuevamente a manito, como ustedes quieran. Entonces, miren que ahí cumplirían con el reto de otoño, ¿vale? De software libre. Ahí se los recomiendo. Igual si tienen alguna duda o algo. ¿Eso hace parte del reto de máxima velocidad? Sí, señor. Está en el circuito. Tú entras a circuitos, circuito de otoño. Y es este, software libre. Entonces, con el ejercicio que hicimos hoy, ya están listos para participar en ese reto. Ok. Listo, muchísimas gracias. Ya es buscar el conjunto de datos, ¿no? Porque pues el que les dimos es de pruebas. La idea es que ustedes busquen uno que puede ser de ustedes, que ya hayan publicado, y lo que hacen es arreglarlo y lo vuelven a subir y ya. Eso es. Es bastante sencillo el reto. Listo, chicos. No sé si tengan alguna otra pregunta, duda. No necesariamente tiene que ser nuevo el conjunto de datos, ¿cierto? No, no tiene que ser nuevo. Todo lo contrario, puede que tú hayas publicado algo ya y se te haya escapado algo. De pronto alguna fecha o se te fueron campos en blanco. Todo eso vale, o un campo numérico se te fue mal. Eso vale como corrección de errores. Listo, ¿qué te iba a decir? El de la anterior vez que estuvimos no me permite ver el video. El anterior. André, ¿tú sabes si ya publicaron el video anterior? Ni idea, ¿cierto? Espérame, ya reviso, o igual les enviamos el link del canal para que lo puedan revisar. ¿Vale? Listo. Gracias. El del martes. El del martes no se deja ver. Sí, ¿cierto que no? Ya revisamos, ya revisamos. De pronto falta eso, un paso mío, André, creo que yo fui la que grabé. No sé si tengo que poner algo allá en publicar o algo así. No, o sea, yo creo que... ¿El canal de YouTube? Ah, están en YouTube. Ustedes sí. Me han hecho famosa. Sí, espérame, ya reviso. Vale, yo me acuerdo que yo entraba a YouTube, ponía B de Guidance. Bueno, aquí sale lo que yo veo, cosas de maquillaje y eso. No miren eso, por favor. Baby Guidance. Videos. No, pero... ¿Querían aparecer acá, André? ¿O están en...? No, es como otra cosa. Encontré uno, ya te lo comparto. El de la sesión pasada, ya lo tengo. Ay, perfecto. Porque en teoría aquí en la página de la Unión Temporal van a ir publicándolos, pero pues si no es como tan rápido como uno quisiera. Aquí donde estamos nosotros. Aquí. Ay, gracias. Aquí. Ah, ya está aquí. Miren. Hi. Miren, en esta página van a estar quedando todos los videos que damos nosotros. De hecho, pueden ver los tres, pues somos tres equipos en simultáneo. Entonces, si de pronto yo no les pareció tan chévere, pueden ver el de Alirio o el de José. Y aquí van a tener los videos de todo lo que hemos hecho. Les voy a enviar también este enlace. Porque la idea es que, por favor, vayamos avanzando, sobre todo ustedes que han sido tan juiciosos en estas sesiones, en la entrega de esas evidencias, para que con datos ya casi que terminemos y ya puedan seguir con el PET y lo de seguridad, que yo sé que también están al tiempo con eso. Saldía Chaparral me levantó la manito, cuéntame. No, tenía levantada hace rato, no, que se me olvidó bajarla. Esperando las preguntas que le hice hace rato. Ah, bueno, súper. Listo, no, pues agradecerles mucho por su trabajo. De verdad me quedo muy feliz porque veo que me llegaron bastantes evidencias, veo que aprendieron y la idea es que de aquí en adelante usen las herramientas de OpenRefine para aumentar esa calidad de sus datos y que no se queden solo con lo que uno puede hacer en Excel, sino que usen herramientas como OpenRefine que sí le agilizan a uno esa limpieza de los datos. Y con DataSync, los que no lograron publicar hoy, por favor me avisan cuando ya les activen su correo
Los que no han escrito el correo, se los vuelvo a dejar aquí. Escriben a soportecc@mintic.gov.co. Me pueden copiar en el correo, no hay problema. Y listo. Y nos veremos en un próximo taller. La otra semana vamos a repetir estos talleres. Entonces, si por alguna razón algunos estuvieron y no estuvieron haciéndolo en vivo, pueden volver al taller de la otra semana. El martes vamos a repetir plan de datos abiertos y visualización. Y el jueves vamos a repetir OpenRefine y DataSync. Yo tenía una pregunta. Porfa, iniciar la encuesta. Se las acabo de enviar. Hasta ahora tenemos 6 respuestas. Entonces, para que por favor nos ayuden respondiéndola. Gracias. Gracias, Andrés. Jimmy, ¿tenías una inquietud? Sí, lo que pasa es que en la UPRA sí hay un plan de datos abiertos, pero no está, digamos, como diligenciado en el Excel que trabajamos, ¿sí? ¿Pero tienes una versión en algún Excel anterior? Sí, correcto. Puedes enviarlo a datos, por favor, y ahí Giovanni, que es el de nivel nacional, él lo revisa y te avisa si cumples o no. Digamos que nosotros creamos el Excel para facilitar un poco el proceso de creación del plan, pero los que ya antes habían trabajado la versión anterior, que era un Word, no hay problema, o el Excel anterior también. No, es un Excel, pero es bastante, bastante nutrido, por decirlo de esa manera. Sí, era mucho más denso, sí. Sí, es muy denso. Sí, claro que sí. Envíalo como lo tienes, que esa era la versión anterior, y no hay problema. Hay cualquier cosa, te aviso. Listo. Y los demás, los que no han enviado su plan y visualización, entonces pueden ver el video del martes y adicionalmente pueden volver a la sesión del otro martes. Tienen las dos opciones. Si quieren así hacerlo interactivo conmigo y les ayudo en vivo. Listo, eso es. Muchísimas gracias a todos. Camilo pregunta, ¿me podrían regalar el correo de notificación de los talleres? ¿Te refieres al correo para envío de evidencias? Gracias a ustedes. Tengan una feliz tarde. Muchas gracias por la explicación, Lina. Vale, Jimmy, gracias a ustedes. Gracias. Y gracias a todos los compañeros, que estén muy bien. Que tengan buena tarde. Vale, gracias. Camilo, de hecho, en la misma página hay un lugar de eventos, ¿cierto, André? No sé qué tan actualizado está. Sí, ahí hay un lugar para que ellos se puedan inscribir. Les voy a dejar el enlace aquí. Pero de una vez les digo, todos los martes y jueves de 2 a 4 vamos a estar en tema de datos, por si se quieren unir. La siguiente semana vamos a repetir lo que se hizo esta semana, entonces los que ya logramos hacerlo ahorita, pues no tienen que estar, obviamente. Y ya luego sí seguimos con las avanzadas. Y disculpa, una última pregunta. Dime. Siempre preguntando. Esto pues sí propende a un mejor uso y manejo y eficiencia de la publicación y de los datos abiertos de la entidad. Y de parte del ministerio, ¿envían algo a la entidad diciendo que sí se hizo o algo así o no? Dime, ¿me puedes repetir lo último? Escuché un poquito entrecortado, creo que se me cayó un poquito el internet. Que si digamos de parte del ministerio envían una lista, los listados de asistencia o eso, o no. ¿Necesitas la información del listado de asistencia a esta sesión? Pues o digamos, como para presentarlo algo, como una evidencia, ¿sí? Entiendo. Estuve. Sí, claro, nosotros enviamos el reporte de todas las entidades que asisten a las sesiones. Hay un reporte general
Entonces, sí, esa lista se entrega directamente a Mintic y lo hacemos nosotros. Entonces, por eso es muy importante que llenen la asistencia. Sin embargo, lo que yo estoy haciendo es preguntarles de qué entidad son y demás para que también nos valgan toda la interacción que tuvimos, por ejemplo, en el chat, que yo sé que Camilo, por ejemplo, es de la alcaldía de Puerto Boyacá, aún así, si no llenara la lista de asistencia, ¿vale? Pero pues la idea es que sí llenemos la lista de asistencia para que no tengamos nosotros que hacer eso manual. Y se los encargo mucho. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Vale. Que les vaya muy bien, que les rinda, véanse los otros talleres para completar lo que los falte y cualquier cosa pueden escribirnos ahí al correo de datos y los ayudamos. Aureliano, John Freddy, José, Juan, Uriel, Jimmy, ¿hay algo más en que pueda ayudarles o puedo dar por terminada la sesión? No, muchas gracias, ya podemos dar por terminada la sesión, muy amable. Ya, me voy a retirar. Jimmy, gracias. Muchas gracias, Lina, que estés muy bien. Cualquier pregunta, pues ya te estaré escribiendo a tu correo, ¿vale? Sí, claro que sí. O pues, ¿será que puedo aprovechar de una vez y te pregunto? Pues sí, aprovecha. Bueno, ya que aprovechando que aquí voy a abusar un poco de tu amabilidad. Digamos, resulta que en el tema de metadatos, ¿sí? Está el catálogo de metadatos, ¿cierto? Uh-huh. ¿Hay alguien especialmente que pueda dar soporte en cuanto a este tema? Si quieres, escríbeme un correo a datos y yo lo redirecciono a la persona para que te ayude. Que entiendo, André, es con Oscar. Igual lo valido, pero... Eres Oscar, sí. Sí. Listo, yo ya mismo te envié el correo. ¿Te lo envío a tu personal o al otro? Envíamelo al personal, que es lina.morales@uttransformaciondigital. Ahí estaba copiado. Ahora no lo encuentro. Aquí está. Te lo volví a enviar. Y yo le copio el correo a él para que te asesore o te invite a los siguientes talleres. Bueno, muchísimas gracias. José Carlos Lozano, muchas gracias a ti por la paciencia conmigo también. Con mucho cariño. Sí, muchas gracias a ti por tenernos paciencia nosotros que somos un poco lentos. No, vamos muy bien, vamos muy bien. Gracias a usted. Muchas gracias. Ahora sí. Vale. Chao y que estén muy bien. Hasta luego entonces. Que estén muy bien todos. Muchas gracias. Chao. Bueno, adiós, chao.
Listo. Gracias, Ana. Voy a parar la grabación, espero.